En este suelo habitan las estrellas. En este cielo canta el agua de la imaginación. Más allá de los sueños que surgen de estas aguas y estos cielos, nos sueñan los antepasados. Su espíritu, dicen, es la luna llena, el silencio, su corazón que late. Mi casa es un jardín azul en el que habitan todos los colores. Aquí todas las aves cantan sus cantos, también las nubes, la lluvia, la neblina, que anidan y son hojas en el árbol resplandeciente de tus sueños. Nuestra tierra, que en tu reseco corazón se hace polvo, anhela el agua y las palabras que nos han robado. Ya sé que tú estás cuidando aquellas que has recuperado en una lucha de siglos por ternura. Y poco a poco, con paciencia, la enriqueces, sumando el pensamiento de tu hermana, de tu hermano, porque somos la unidad que vive y sueña en la inmensa plenitud de la memoria. Pensamiento. La sabiduría es un sendero, un resplandor, una montaña. Su sueño, me dicen, le estoy diciendo al pez. ¿O es tan solo la vertiente tranquila y a veces intranquila en donde veo? ¿O es la nostalgia de una hoja que ha abandonado su ramal? ¿O es el silencio de los lagos que contemplo? ¿O es un acantilado a cuya cima jamás podré llegar? ¿O es la semilla azul que nuestra gente siembra en nuestros sueños? ¿O es un grano de arena que se aferra al alma de las piedras y canta con ellas en las cordilleras y llora su amargura bajo el mar? ¿O es la alegría de una espiga que baila sobre el viento? ¿O es tan solo un pedazo de luz y oscuridad?
Tus ojitos son tan puros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tu ojito, ay, me descubre con la pureza de tu tiempito. Yo te miro y quisiera guardarte tus luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir, que me gritan tu inocencia tus ansias de vivir, que me gritan, ay, tu inocencia y tus ansias de vivir. Ay, 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 ay. ¿Cómo se vivió la pandemia? ¿Ya cómo han vivido ustedes el tema de las cuarentenas? Sabemos que en Argentina ha habido unas cuarentenas bastante estrictas. Bueno, acá hubo que quizá el miedo y la incertidumbre son los que por la duda hagámosla y al principio la gente tiene como resquemores y qué sé yo, pero poco a poco, con buenas y malas, se fue como ordenando bastante. Y nos damos cuenta que si no nos cuidamos, no nos cuida nadie. Eso ya es de antes de la pandemia. Y pero bueno, yo creo que, qué sé yo, por suerte hubo como los chicos, los jóvenes, los adolescentes por ahí tienen otra mirada desde donde son y entonces hay que comprenderlo, que cualquiera no se queda cerrado un montón de tiempo, pero todo eso se fue como sumando, capitalizando y se ve algo, pero no es, son cosas mínimas en lo que ya pasamos. Y el desafío de la música, de cómo llegar a la gente en un periodo así, ¿cómo se transforma? Tengo una amiga que se llama Ana María Picchio, que es una actriz muy buena y divina, que me dice, ¿no? Y ahora los cantautores, ¿qué van a decir? Porque esto es una cosa de loco. Y ahí le muestro, justo aparecía la canción de La Esperanza. Y la verdad dice que me sacaste, estaba como trabada y como inmóvil, digamos, ¿no? El miedo te paraliza. Pero dice que eso le ayudó y pudo capitalizar otras cosas. Todos aquellos que nos están viendo hoy día en este ARFES, los quiero invitar, porque una conversación con Piero no puede ser solo conversación, también tenemos que escuchar su música. Thank you.
desde el barrio chico. Desde mi cuadra, de casas alargadas, yo vengo, vengo, de mi calle angosta, yo no sé dónde, dónde andará María, yo vengo, yo vengo. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clave. Vengo de la piel que tengo de ustedes. Vengo de robar el último clavel. Yo vengo. Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Muy feliz de estar aquí en Envigado. Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio. Mientras crecía, mientras crecía, fui habitante del barrio, tuve muchos amigos, entre Loria y Pavón, Pavón, fui conocido, fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín, y así seguía, y así seguí. Y todos los días la gente laburaba, noche y día, todos los días, todos los días. Y todos los días los diarios publicaban porquerías, todos los días, todos los días. Trabajando la noche, fui por los bares, fui mirando el amor, amor de los señores, levantando la copa se abrazaban, con la guita del pobre se pagaban, y así vivían, decían, y así viví. Y así yo crecí en la ciudad vacía, morfándome el pan, 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 pan de cada día. Inquilino tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mi rodilla, y así seguía, y así seguí. Y todos los días la gente laburaba, noche y día, todos los días, todos los días, y todos los días.
todos los días. Todos los días. Mientras crecía, así seguía. Y así vivía todos los días. Y yo comía casi todos los días. Pero seguía y aprendía, ¿eh? Aunque dolía. Todos los días. Todos los días. Tengo la picanza de la tarde gris, tan gris. Guardo los verdes, verdes de tu bosque. Ramas secas a buscarte, después llego hasta vos, como la tarde. ¿Dónde, amor, que caminas herido? ¿Dónde? ¿Dónde, corazón partido, puedo recordarme yo? La pena, pena, pena de tu boca, pero ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? La pena, 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 pena de tu boca, pero ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? Cuando soy el día con mi cuerpo al aire voy, yo soy. Soy el alba de quererte solitario. Siempre que soy busco tus ojos claros. Porque soy que me soy, y entonces te extraño, sí, sí, pero ¿dónde, amor, que caminas herido? ¿Dónde? ¿Dónde, corazón partido, puedo recordarme yo? La pena, pena, pena de tu boca, pero ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? La pena, 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 pena de tu boca, pero ¿dónde, amor? ¿Dónde, amor? Decime, ¿dónde, amor? ¿A dónde? ¿Dónde, amor? Claro, claro, pero ¿dónde, amor? ¿Y dónde, amor? ¿Y dónde, amor? ¿A dónde? ¿Dónde, amor? ¿A dónde? Compré Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, que no me convencía de 80, 90 años. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sí. Sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah!, cachuchazo, ¡pah!, y escobazo, qué sé yo. Todo me lo informa. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Pero no es tan viejo. Es viudo, dice. Sergio. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. Ni acá. Llore, llore.
Eso le va a hacer bien, chorre nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Está lista la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp.